Buenas tardes, saludándolos desde Miami Beach en la transmisión de nuestro webinar de hoy, Genera ingresos con tu propiedad en Miami sin salir de Venezuela. Vamos a dar unos 5 minutos para que las personas se vayan conectando. Estaban convocadas para las 6 de la tarde, pero vamos a dar esos 5 minutos extra. Mientras tanto, me presento, mi nombre es Ingrid Castellanos. Voy a estar en Venezuela atendiendo citas, bien sea personales o vía videollamada o llamada sin video. Y voy a estar desde la fecha, desde el 27 de mayo hasta el 10 de junio, a la total disposición de aquellas personas que después de este webinar queden con alguna inquietud o quieran ya tratar su caso más individualmente. Ahora Máximo les va a hacer su presentación. Bueno, siempre es bueno dar unos minutos adicionales porque sabemos que la gente tiene a veces problemas en incorporarse a tiempo. Muy contentos de estar conectados con Venezuela. Venezuela para nosotros es el país donde nacimos, el país de origen, y vivimos las preocupaciones día a día por nuestro país, por nuestra gente que siempre está allá. Como Ingrid dijo, mi nombre es Máximo Gifuni. Formo parte del equipo con Ingrid de GC Global Realty. Muy contento en estar compartiendo esta tarde con ustedes. Creo que la información que vamos a estar compartiendo va a ser de utilidad para quienes estén interesados en la materia. Y vamos a estar desarrollando, pues, con toda naturalidad la información que nosotros podemos compartir con todos ustedes. Han transcurrido apenas un par de minutos de la sesión. Demos un par de minutos más y luego comenzamos con el contenido. Ingrid ya tiene 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Sí, y más de 17 años viviendo en Estados Unidos. La empresa fue fundada por mí hace 9 años y luego se incorporó al equipo Máximo, que es mi esposo y mi socio en esta empresa. Y lo que queremos es transmitirles hoy las buenas noticias y las oportunidades que puede haber para los inversionistas venezolanos que han sido tradicionalmente muy ligados al sur de Florida. Para mí es emocionante porque, no solamente porque el auditorio es justamente de venezolanos, sino porque desde hace muchos años nosotros hemos estado vinculados al mundo del real estate o de bienes raíces, como se dice en español. Y hemos estado involucrados de muchas maneras, inicialmente en Venezuela, teniendo propiedades de inversión, rentándolas y luego haciendo inversiones en Estados Unidos. Y nos ha tocado vivir cosas buenas y cosas no tan buenas en el proceso. Lo interesante en esta oportunidad es que estamos ahora de este otro lado y casi siempre estuvimos del lado de Venezuela mientras éramos inversionistas de bienes raíces. Entonces es interesante hablar desde Miami sobre la inversión de bienes raíces en los Estados Unidos, pensando en gran parte de nuestros paisanos venezolanos que han hecho inversiones aquí o están por hacerlas o tienen algún interés en el tema. Entonces siempre es realmente interesante. Sí, a nosotros nos ha tocado ser testigos y protagonistas de todo el proceso migratorio venezolano. Ya con 17 años aquí hemos visto todas las corrientes de migración y el gran boom migratorio venezolano se presentó básicamente durante los últimos 4 años. Hemos crecido en población hasta el punto de que ya son más de 400.000 venezolanos, 468, si no me equivoco, es la cifra exacta. Según el último censo, que viven en Estados Unidos. Y por supuesto, la gran mayoría de esos venezolanos, cerca del 58%, se encuentra en el estado de Florida. Entonces, indudablemente, se crearon vínculos, se crearon lazos, y yo quiero que los asistentes nos vean hoy como su aliado de confianza en el sur de Florida para todas sus transacciones inmobiliarias. Bueno, ya pasaron los primeros 5 minutos que dábamos de espera, Ya podemos de manera que comenzar. podemos ir entrando en materia. Como les dije al principio, el webinar de hoy se llama Genera ingresos con tu propiedad en Miami sin salir de Venezuela.
Este título lo creamos en base a la experiencia que hemos estado viviendo en estos últimos meses con nuestros clientes venezolanos. Identificamos algunas oportunidades y quisimos preparar este webinar para compartir cuáles son las oportunidades, para hablarles un poco de las tendencias del mercado inmobiliario de Miami y decir cuáles son las tendencias de los inversionistas en Venezuela, cómo cambiaron las motivaciones originales de los inversionistas, la oportunidad de hacer los cierres virtuales, que es una novedad que le queremos transmitir hoy, y las soluciones para aquellas personas que tienen ya una propiedad en Miami, qué hacer con ella, la vendo, la alquilo, la vendo y compro algo más pequeño, la vendo y la cambio por dos propiedades, todas esas opciones las queremos hablar hoy. La primera parte del webinar la va a hablar Máximo y él le va a hablar toda la parte de estadística y de las tendencias del mercado en la actualidad. Entonces, los dejo con Máximo, que les va a conversar toda esa primera parte del webinar. Bueno, pero como le tuvimos paciencia a los que llegaron un poquito más tarde, le hacemos una muy breve introducción nuevamente. Ingrid Castellano es la fundadora y presidenta de GC Global Realty. GC Global Realty es la compañía que nosotros lideramos en el mercado del sur de la Florida y nos caracterizamos porque nacimos inicialmente apoyando a inversionistas venezolanos a hacer sus inversiones de bienes raíces en Florida. Y parece mentira, pero a lo largo de los años y a pesar del bombardeo de la publicidad que durante más de 10 años hubo invitando a los venezolanos a que hicieran inversiones en Miami, nosotros nos da la impresión que de alguna manera ha quedado como un vacío y se han olvidado del venezolano que ha hecho inversiones dentro de los Estados Unidos y nosotros de este lado hemos estado viendo algunas cosas que quizás no viven el día a día todos esos venezolanos que ya hicieron esas inversiones o los que siguen viviendo en Venezuela y quieren hacer nuevas inversiones aquí en Florida. En nuestra empresa tenemos varios realtors o agentes inmobiliarios afiliados a la compañía que nos apoyan a nosotros en el negocio. Hacemos intermediación de compra y venta de propiedades y también nos dedicamos al tema de la administración de bienes inmuebles para inversionistas. Tanto inversionistas que quieren sacar renta a sus propiedades como aquellos que tienen propiedades de vacaciones o simplemente tienen una propiedad aquí en los Estados Unidos. La primera parte, como les decía Ingrid, la voy a tocar yo, que tiene que ver con el tema de las tendencias del mercado inmobiliario. Hablarles de Miami es algo muy simple. Ustedes ya saben que Miami es una ciudad que ha atraído inversionistas de todas partes del mundo. Aquí vienen inversiones de toda Latinoamérica, inversiones de Europa, desde hace muchísimo tiempo. Lo que hemos estado viendo más recientemente y principalmente impulsado, primero, por el atractivo del clima de Florida y porque es un estado donde no hay pago de impuestos estatales, ahora el COVID en el último año ha potenciado a que gran parte de las personas, ciudadanos americanos que viven en el noreste de los Estados Unidos principalmente, estén migrando hacia Florida. También hay mucha gente de Illinois, gente de California y principalmente de Nueva York que buscan invertir en Florida. Entonces, la primera parte que vamos a ver son aquellas características generales que están afectando el mercado de bienes raíces dentro de los Estados Unidos. El primero y más significativo es que las tasas de interés están logrando niveles históricos muy bajos. Estoy hablando de las tasas de interés para créditos a 30 años y principalmente para residentes y ciudadanos americanos. Esto también beneficia al inversionista extranjero que puede aprovechar tasas bajas de interés para hacer sus inversiones de bienes raíces en los Estados Unidos. Esa baja tasa de interés actual le permite al comprador tener un mayor nivel de accesibilidad a un inmueble. Si antes podía comprar algo en $500,000, ahora puede comprar algo en $600,000 y va a pagar prácticamente la misma cuota. Eso es uno de los principales detonantes en líneas generales en todos los Estados Unidos. La baja tasa de interés. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Ya lo vamos a ver más adelante. Otro de los factores que está coincidiendo
con esta vasta tasa de interés, que los millennials, que representan el 22% de la población en los Estados Unidos, ya están en edad productiva, en edad de pareja y en edad de familia, y están buscando hacer inversiones. Ahora hay una combinación de bajas tasas de interés con un mercado que está demandando comprar sus propiedades. Hay una cosa adicional que ha acelerado o detonado la demanda de bienes raíces, y es el tema del COVID. En los Estados Unidos se estila mucho que un par de personas se ponen de acuerdo y alquilan una propiedad para compartir juntos. Uno se queda en una habitación, otro en otra, y comparten las áreas comunes de un apartamento. Hemos notado que con el COVID esto se está traduciendo en que ahora cada quien quiere vivir separado. Entonces, de alguna manera se multiplica la necesidad de la vivienda. Y eso afecta al mercado de las rentas, eso afecta el mercado de la venta, y prácticamente ya que de por sí las bajas tasas de interés ya mencionadas, el clúster del mercado de los millennials existen, ahora hay un valor adicional que es el tema de que la gente está buscando vivir un poco con más espacio. Todos esos son factores, digamos, en términos generales que afectan los bienes raíces en los Estados Unidos en este momento y particularmente en el último año. Cuando vamos a situaciones más puntuales, que vamos a entrar ahorita justamente en el sur de la Florida, que es donde está Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, que son las principales ciudades, los tres condados que conforman el sur de la Florida, nos encontramos con que hay un incremento en el volumen de ventas. Y ya vamos a ver por qué ahora los factores intrínsecos de la localidad de Miami atraen a esos inversionistas. Las ventas se han disparado en el último año, si comparamos el primer trimestre del año 2020 contra el primer trimestre del año 2021, en tan solo un año, las ventas han subido casi el 40%. Y para en el caso específico de las casas, ese incremento ha sido del 26% y en el caso de los apartamentos del 52. El aumento de las ventas de las casas se ha visto mermado por algo que vamos a tocar más en detalle más adelante, que es el tema de la baja disponibilidad de casas para la venta. Ahora bien, les mencioné anteriormente que se han venido desplazando ciudadanos del noreste de los Estados Unidos atraídos por el clima. Imagínense esas fuertes inviernas, fuertes embestidas del invierno con un clima tan fuerte como lo que significa el invierno y lo maravilloso que es el clima de Florida. Eso atrae grandes, grandes inversionistas hacia el mercado particular de Florida y en especial la zona más poblada, que son los condados que le mencioné anteriormente, y especialmente Miami. Está ocurriendo un hecho muy interesante, que compañías de tecnología y del área financiera que están viendo los impuestos elevados en algunos de los estados donde se encuentran, se están viniendo a Florida. Y adicionalmente, el trabajo remoto y la posibilidad del estudio remoto que se ha desatado a raíz del COVID, eso trae todavía más atractivo para que muchas de estas empresas se establezcan en Florida, aunque sigan teniendo pues, actividades en otros estados de los Estados Unidos. Este aumento de la demanda ha acelerado la demanda y además en un momento en el que hay un muy bajo nivel de inventario. Ahora, ¿por qué ese bajo nivel de inventario? Ese bajo nivel de inventario está principalmente ocurriendo porque en la última década, a raíz del boom inmobiliario que hubo por allá en el 2004, los constructores construyeron mucho menos, prácticamente la mitad de lo que se venía construyendo en cada una de las décadas anteriores. La mitad a un ritmo creciente de la población. Una población que ha continuado creciendo, ahora se encuentra con menos construcción de viviendas nuevas. Y en el último año en particular se le suma el hecho de que con el COVID, la pandemia, mucha gente que hubiese querido vender su propiedad simplemente se ha aguantado porque desconocían cuáles efectos o cuáles impactos económicos iban a tener en sus finanzas personales o desde el punto de vista sanitario. Mucha gente se contuvo, mucha gente no sacó las casas a la venta y esta acelerada demanda por los factores antes mencionados y esta baja disponibilidad de inventario
¿Qué genera cuando hay una alta demanda y una baja oferta? Obviamente aumento en precios. Y específicamente en el caso de Miami y en el sur de la Florida, específicamente este aumento de precios ha significado un aumento del 25% en el último año solamente. De un 25% y eso que los últimos 9 años, la vivienda, particularmente casas y apartamentos, han venido subiendo de manera sostenida. En el caso de los apartamentos, el incremento ha sido de un 15%. Hay unas propiedades que nosotros las denominamos propiedades bajo estrés, que son aquellas que la gente que ha tenido problemas económicos se ve en la necesidad de vender. Pues la venta de las propiedades bajo estrés ha disminuido significativamente y el último año solamente representó el 1.5% de la venta contra el 5.5% un año atrás. Eso es gracias a que las propiedades han aumentado su valor, lo cual le da más seguridad y tranquilidad a los propietarios que han tenido una ganancia de patrimonio, una ganancia de capital y no tienen que salir corriendo a estar vendiendo sus propiedades, aunque tengan situaciones de crisis. Simplemente con venderlas en el mercado regular pueden obtener un gran precio de mercado. Otro de los indicadores de la estabilidad del mercado es que ahorita las propiedades que salen a la venta reciben múltiples ofertas y además estas ofertas están llegando prácticamente al 100% del precio de venta. Hace un año atrás, el precio de venta que ponían por las casas recibían ofertas un 10% por debajo. Actualmente prácticamente las ofertas llegan a un 100% y como le dije, múltiples ofertas. Otro de los indicadores de la estabilidad es que los tiempos entre que la casa se pone a la venta y que se reciba una oferta o que se acepte una oferta se ha reducido a 30 días o menos, prácticamente un mes, en el caso de las casas. Y en el caso de apartamentos, solamente a 60 días. Antes hablábamos de 120 días, 160 días para el caso de apartamentos. El aumento de las ventas de contado son también un indicador muy importante porque han crecido en el último año a un 45%. Y les comento, quienes compran de contado son gente que tienen liquidez y en algunos casos lo hacen solamente por inversión. Y entonces deciden qué hago, lo pongo en la bolsa, que ya sabemos que ha venido creciendo de una manera dramática, pero es un mercado volátil, o me busco una inversión más estable como bienes raíces. Y eso ha traído muchísimas inversiones al sur de la Florida, específicamente en Miami. Un pequeño inciso, en el caso de muchos países europeos tienen penalización a las personas por mantener dinero en las cuentas. Entonces, por ejemplo, en Suiza y en Alemania le pueden cobrar hasta un 2% de interés a la persona por tener dinero en el banco. Entonces, eso hace que mucha gente de Europa se vea inclinada a comprar, hacer transacciones en cash, sin financiamiento, o transacciones en efectivo, para proteger más bien su capital en un bien raíz en Estados Unidos. Eso es cierto. Ahora, por todo lo dicho, es evidente que para aquellas personas que han pensado en vender su propiedad en Miami, este es un momento ideal, por todo lo que hemos dicho anteriormente. Pero no significa que invertir en Miami sea una mala inversión, por el contrario, sigue siendo una muy buena inversión y ya le voy a decir por qué. Ahora, ¿hasta cuándo van a durar estos precios elevados y esta aceleración de la demanda y estos niveles de inventario bajos? Los indicadores nos hacen ver que durante todo el año pasado fueron bajando las tasas de interés, llegaron a alcanzar el 2.88%, actualmente se ubican alrededor del 3, 3.25% y hay una tendencia al alza. La economía de los Estados Unidos se ha venido reactivando de manera muy importante y, por supuesto, estas tasas de interés van a continuar creciendo a lo largo del año. Eso no quiere decir que sean elevadas, significa que van a continuar creciendo y el estímulo de las muy bajas tasas de interés, que tienen niveles históricos muy bajos, va a ir poco a poco disminuyendo y ese incentivo a la demanda va a ir decayendo. Eso puede ir de alguna manera regulando ese interés por hacer nuevas inversiones. Por otro lado, está que la construcción ha visto la oportunidad de acelerar el ritmo para poder proveer
la vivienda que está en déficit y además muchas personas que ya están más estables, más tranquilas con el impacto desde el punto de vista sanitario y el impacto desde el punto de vista económico, y ya están más tranquilos, y además que ya gran parte de la población en los Estados Unidos está vacunada y hay cosas muy controladas, afortunadamente sigue descendiendo los nuevos enfermos de COVID y por supuesto los muertos han disminuido de una manera dramática. Todo tiende, digamos, a estabilizarse y en algún momento el mercado va a buscar regularse nuevamente. Entonces, yo diría que comprar, o sea, para aprovechar este momento, aquellos que estén decididos a vender, este es el momento. Para aquellos que quieren hacer inversiones, Miami sigue siendo un lugar privilegiado. Por cada dólar que inviertes en Miami, comparado con ciudades del alto nivel de Miami, como pueden ser Londres, Nueva York, algunas ciudades en California, Mónaco, París, que se comparan con una inversión en Miami, sigue siendo, por cada dólar invertido, compras más metros cuadrados que en ciudades como la que les mencioné. Además, los nuevos proyectos que están haciendo en Miami, esto se está vendiendo de una manera récord. Proyectos que son muy novedosos, son construcciones extraordinarias que contemplan altos niveles tecnológicos y además los cambios en la demanda hacia la posibilidad de rentar, hacer rentas por periodos cortos, son ahora incluidos, ahora están legalmente permitidos en las nuevas construcciones. Las rentas son muy intensas, de manera que las propiedades siguen teniendo una alta demanda y protegen al inversionista. De manera que Miami, por su ubicación geográfica, por su clima, por la calidad de la ciudad, por la magnitud de lo que significa Miami ante el mundo, sigue siendo una oportunidad de inversión extraordinaria para aquellos que quieran hacer nuevas inversiones. Yo ahora lo voy a dejar con Ingrid para que les hable específicamente de cosas que hemos estado viendo en el mercado de Miami, específicamente para los inversionistas de Venezuela. Exacto. Bueno, después de este preámbulo ya tienen una visión bien amplia de qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario de Miami. En general de todo Estados Unidos, pero especialmente el boom que está presentando Miami ahora como un polo muy atractivo para la migración interna desde Estados Unidos. Si no me equivoco, la cifra era que Florida recibía 900 personas diarias. Sí. Antes del 2020, casi mil personas al día. Y ahora está recibiendo 2.000 personas. Entonces, imagínense todo lo que significa ese crecimiento poblacional sobre la demanda de las propiedades, tanto para la venta como para el alquiler, porque hay oportunidades también allí. A raíz de muchas transacciones que ha atendido, especialmente durante el último año, con clientes venezolanos, Yo establecí que había varias oportunidades. Hay personas que mantuvieron sus propiedades de vacaciones aquí durante muchos años, porque tenían una familia todavía con niños, esa familia fue creciendo, los hijos se van graduando, se van casando, entonces ya no se justifica tener una propiedad para venir de vacaciones porque prácticamente la familia ya no se reúne en torno a esa propiedad. Y esa propiedad se constituye en un costo fijo. Aquí las asociaciones, los gastos mensuales de asociación de condominios son elevados y los impuestos a la propiedad son aproximadamente entre 1.8 y un 2% del valor de mercado que asigna el condado a la propiedad. Entonces allí ya tenemos un costo fijo bien importante mensual. Entonces una tipología es la persona que tenía una propiedad de vacaciones, la familia cambió, creció, y llega el momento de vender esa propiedad. Esa propiedad seguramente ya ha tenido una buena ganancia por los años que la tuvo, entonces la persona se puede ver motivada a venderla, bien sea para invertir en otro negocio o bien sea para reinvertir en otra propiedad. Puede convertir de repente un apartamento de dos habitaciones, convertirlo en dos apartamentos de una habitación, utilizar uno para llegar ellos eventualmente, y el otro para rentarlo y pagar los gastos del otro apartamento. Esa es una modalidad. A veces la gente no se detiene a sacar las cuentas de cuánto está perdiendo anualmente por tener una propiedad vacía o por estar, a veces la gente tiene hasta hipotecas que hay que sumarle esos gastos fijos de mantener una propiedad ociosa.
Y eso agrava la cantidad mensual que hay que sacar, agravado con el hecho de que, además de la pandemia, ya no existen vuelos directos desde Venezuela. Eso ha afectado que muchos venezolanos puedan venir más regularmente. Antes estábamos apenas a un vuelo de menos de 3 horas. Ahora hay que hacer una conexión, bien sea por República Dominicana, por México o por Panamá, que nos pone en 8 horas entre sumas de aeropuertos y a veces hay hasta que pagar este hotel para quedarse. Eso ha sido un cambio bien, bien importante en cuanto a la movilidad de los venezolanos. Yo quiero interrumpirte un segundito, uh-huh, porque lo que Ingrid está compartiendo con ustedes son cosas que estamos viviendo, que estamos viendo, que vemos el inversionista este venezolano de este lado. Por eso es que lo estamos compartiendo, no es una opinión nuestra. Exacto. Es lo que nosotros estamos viendo que está ocurriendo ahorita desde ese punto de vista, sin hablar de la parte de basado en la experiencia. Y la otra razón por la cual te interrumpo es porque, no se lo hemos dicho, pero por favor hagan las preguntas que quieran, por ahí sí, en un chat. Es importante que, porque cada mercado es diferente, cada producto es distinto, uh-huh, y cada situación personal es distinta. Entonces siéntanse en la libertad de hacer preguntas. Nosotros, en la medida que podamos, vamos a ir respondiendo al final las inquietudes que tengan. Sí, el otro caso es el de personas que compraron propiedades en, a lo mejor, en hay mucha confusión en cuánto puede ser la revalorización de una propiedad, sobre todo cuando se compran propiedades en preventa. Y mucha gente compra propiedades en preventa pensando que cuando termine la preventa va a estar aumentada en un 30%, y eso no siempre ni necesariamente es así. Entonces muchas personas compran y de repente se encuentran con que compraron y el mantenimiento mensual de la propiedad, o ellos compraron para vender la propiedad, entonces cuando van a ver los números no dan. Ese es otro escenario que hemos tenido, y al final, bueno, la persona tiene que tomar una decisión y decir, bueno, hasta aquí llego, vendo, pierdo dinero, pero recupero un buen capital que tenía invertido en una propiedad que habían pagado de contado. La otra opción es la persona que tiene una propiedad vacía porque no la ha usado durante el último año, bien sea por la restricción de vuelo o por el COVID-19, y esa propiedad la puede convertir en una propiedad de inversión y empezar a producir dinero alquilándola. Nosotros tenemos para eso un departamento que se encarga totalmente de la administración y del manejo de las propiedades. Entonces, lo importante es sacar la cuenta y ver qué nos conviene hacer. O sea, y nosotros estamos aquí para que nos vean como su aliado de confianza en esta parte del mundo. Estamos de verdad totalmente a la orden para cualquier inquietud que tenga sobre cualquier inversión inmobiliaria que tengan de este lado. Ahora hay una cosa muy importante, que es el uso que se implementó de las notarías virtuales. A raíz de todo lo que fue el COVID-19, para facilitar las transacciones, se establecieron las notarías virtuales. Las notarías virtuales están perfectamente legalizadas y permiten que las personas, los vendedores, puedan firmar desde la comodidad de su hogar las transacciones de venta. ¿Qué hay que hacer para poder calificar el uso de una notaría virtual? Uno es tener un pasaporte vigente. El pasaporte puede ser venezolano o puede ser de cualquier otra nacionalidad. Lo importante es que esté vigente. Luego, tener acceso a internet estable. Que haya una buena señal de internet el día que se vaya a firmar. Y tener acceso a una computadora, porque no se puede hacer desde el teléfono. Entonces, esos serían como los tres pasos básicos para poder optar a una notaría virtual. La notaría virtual la pueden usar si, por ejemplo, es una pareja que está vendiendo y está en la misma casa y en la misma computadora, eso vale como una sesión. Ahora, si son, vamos a suponer que son cuatro hermanos que tienen una propiedad, entonces uno vive en España, el otro vive en Chile y dos viven en Venezuela. Entonces, en ese caso, habría que pagar 3 sesiones. Funciona así. Esto va dirigido a los inversionistas venezolanos, pero yo no sé, muy, muy normalmente nos ha tocado también atender venezolanos que viven en España o que viven en Chile y que habían comprado propiedades de inversión aquí, y cuando se mudaron a esos países, porque a lo mejor el plan original era venir a Estados Unidos, pero después decidieron mudarse a otro país,
Entonces terminan vendiendo sus propiedades para invertir en los países donde están, donde se mudaron. Ese caso también lo hemos atendido y también invito a alguien que se está viéndonos desde España, desde Chile o de cualquier otro país donde esté instalada una comunidad venezolana, también los atendemos con mucho gusto. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el proceso de venta. ¿Tú querías decir algo? Sí, que por aquí hay una pregunta. ¿Cómo hacer un estudio de rentabilidad estando en Venezuela? Ok, un estudio de rentabilidad, me imagino es alguien que tiene una propiedad ya aquí y quiere saber en cuánto la puede vender o en cuánto la puede alquilar, sacar los números. Con mucho gusto nos pueden, la mejor vía, pueden mandarnos un email a venezuela@gcglobalrealty, está en abajo en la letrica pequeña, venezuela@gcglobalrealty.com, o nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 424-196-0654 y podemos sacar el estudio de rentabilidad para el caso específico que la persona quiera. El teléfono está saliendo ahí en el banner de la presentación y por favor no tengan la menor duda en contactarnos, en hacer una cita. Podemos hacer una cita videollamada, una cita telefónica, contactarnos por WhatsApp. Estamos completamente accesibles para responder cualquier inquietud, hacer una cita y entender cada caso. Cada caso es particular, depende de la ubicación, sí, de la persona, lo que quiere. Pero por supuesto, la regla básica para poder responder cuál es el retorno a una inversión va a estar muy vinculado en cuanto es la renta, el precio de la inversión que se realizó, cuáles son los costos de condominio o los costos asociados, sí, de manera de sacar cuál es el número final del retorno sobre la inversión y si ese valor está de acuerdo con la necesidad que tiene la persona, la inversión es viable. La inversión es, sí, viable. Y nosotros hay gente como la que mencionaba Ingrid hace rato, que paga 2% por tener el dinero inmovilizado. Por ejemplo, tenemos clientes de Alemania, los alemanes, que están penalizados por tener cierto volumen de liquidez en las cuentas bancarias. Ese va a tener un apetito por un retorno de inversión, uh-huh, un poco distinto. Sí. Y si depende de varios factores, nosotros estamos a la orden porque conocemos muy bien cómo hacerlo para asistirlos de manera particular en cada una de sus necesidades. Hay otra pregunta por ahí, por dónde nos hacen las preguntas, que si por el chat o por el Q&A, por el Q&A o por el chat, por cualquiera de los dos pueden hacerla. Ok. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el proceso de venta, ¿no? El proceso de venta va a iniciarse con básicamente una serie de preguntas que nosotros tendríamos que responder con ustedes para ver si califican a poder hacer la venta. Lo primero es, por supuesto, tienen un pasaporte vigente, porque bien sea que no vienen para acá, pero para firmar con la notaría virtual hace falta tener un pasaporte vigente. No hace falta tener la visa vigente, lo que hace falta es el pasaporte, o sea, el documento de identidad. Porque las notarías virtuales se basan en que el notario virtual escanea el pasaporte, hace una prueba de reconocimiento del rostro para verificar que la persona que está firmando es la que tiene el documento de identidad. ¿Y si el pasaporte no está vigente? No sirve. O sea, aquí un documento que no está vigente es como si no existiera. ¿Y si tengo un pasaporte europeo? Sí puede. No, y ni siquiera europeo. Cualquier nacionalidad, colombiano, chileno, argentino, y viva en Venezuela, puede firmar tranquilamente la propiedad desde allá. No hay problema. Después, lo otro muy importante para hacer una venta es que debe existir una cuenta aquí en los Estados Unidos puede ser en otro país, a nombre del dueño de la propiedad, donde se puedan recibir los fondos producto de la venta. Entonces, hasta ahora, pasaporte y una cuenta, porque ¿qué pasa? Que a veces la gente tiene una propiedad a nombre de una compañía. Nunca abrió cuenta de esa compañía y cuando viene el momento de la venta quieren que le transfieran el dinero a nombre personal. Eso no se puede hacer. Tiene que ser a nombre del que es dueño de la compañía, es el que tiene que recibir el producto de la venta. Es así, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante es saber bajo qué figura se compró la propiedad, si la propiedad la compró como una persona natural o si la compró a nombre de una LLC o de una corporación, que son las figuras más comunes. También están la gente que compra con figuras offshore, que son estas compañías que están registradas fuera de Estados Unidos.
Dependiendo de cuál sea el perfil, puede aplicar una retención que se llama FIRTA, que es una retención que se hace, por ejemplo, si vende una persona natural, el IRS, que es como el decir el SENIAT de ayer, hace una retención que es del 15% del precio de venta hasta que se hace la declaración de la venta de la propiedad. Y si hubo una ganancia, entonces se paga de ese monto como cerca de un 25% por ganancia de capital. Y el resto del dinero lo devuelve el IRS. Si no hay ganancia, el IRS devuelve totalmente la retención, pero es algo que hay que considerar. Eso aplica sobre todo para las personas naturales y para las LLC que tienen un solo dueño que es extranjero. Eso es un tema como más complicado, pero que nosotros tenemos para eso asesores en la parte de contabilidad y de impuestos que trabajan de la mano con nosotros en la transacción. La otra pregunta era, generalmente la gente tiene su contador de confianza aquí en Estados Unidos, saber quién es, saber si trabaja con este tema de ventas para extranjeros. Y si no, nosotros tenemos en nuestro equipo contadores que son especialistas en la materia. Saber si hay una hipoteca sobre la propiedad, porque normalmente en la venta se hace el pago de lo que se deba de la hipoteca. O sea, aquí todas las deudas que tenga la propiedad se hacen en el momento de la venta, la casa de título o el abogado se encarga de hacer todos los pagos. Mira, están llegando muchas Más preguntas preguntas. relacionadas con con lo que tú estás Ok. hablando con la gente. Una es Para que si rentar. las prórrogas de pasaporte venezolano sirven. Sirven perfectamente, ya yo lo he hecho, las prórrogas, entonces en ese caso escanean la página de identificación primero y luego escanean la página de la prórroga. 100% se puede hacer, las prórrogas sirven. Hay una pregunta que la voy a responder yo, que tiene que ver que si rentar una propiedad en Miami hoy no es rentable. Mire, eso depende. Depende. Eso depende. Por ejemplo, nosotros a nuestros clientes los ayudamos a hacer inversiones que sean rentables. Y buscamos la forma de que así sea. Hay inversiones que no son tan rentables y la decisión final la tienen las personas porque las motivaciones son siempre Sí, distintas. siempre distinta. Hay gente que busca es proteger el capital de la inflación, de la devaluación, de las políticas del gobierno de turno. Y a veces lo que buscan es proteger el capital y se conforman con una rentabilidad aceptable. Por eso les mencionaba anteriormente que depende de cada una de las personas. Sin embargo, y depende también, por ejemplo, había un excedente de inventario de apartamentos de condominio, precisamente porque no eran tan rentables. Sin embargo, casas ubicadas en zonas donde la gente vive tradicionalmente y trabaja, etcétera, lo hace un poco más rentable. Nosotros podemos ayudar en eso. Sí. Lo otro, bueno, estábamos hablando de las preguntas, estábamos hablando de cuáles serían las primeras preguntas iniciales para establecer si la propiedad es vendible o no. Entonces, es también ver el estado general de la propiedad, si la propiedad está amoblada o no. Generalmente, si son viviendas de vacaciones, entonces hay que pensar en contratar una compañía de mudanza. También no hacemos la mudanza, hacemos la coordinación y la supervisión de la mudanza. Entonces, si la persona quiere que le envíen las cosas a Venezuela o si quiere que se la envíen a otro país o si quieren guardarlas, también aquí hay unas unidades de almacenamiento donde guardan la gente las mudanzas, a lo mejor hasta saber qué hacer con ellas, que son los storage públicos y están por todos lados. Y saber si la propiedad actualmente está ocupada por un inquilino o está desocupada. Porque si está ocupada por un inquilino y la quieren vender, entonces hay que ver cuándo se vence el contrato de alquiler, porque aquí los contratos de alquiler hay que respetarlo. Entonces, si una propiedad está alquilada, hay que venderla prácticamente con el inquilino hasta que se vence el contrato. Bueno, no vendemos al inquilino. Se vende el contrato. El contrato se va con la propiedad y el nuevo propietario se beneficia de ese ingreso. Exacto. Oye, yo estoy muy contento porque estoy viendo los números de participación y son altísimos. Qué De bueno. verdad que muchas gracias. Esto es especialmente emotivo para nosotros que somos Sí. venezolanos y tener del otro lado a nuestros compatriotas es una maravilla. Para mí, Gracias. yo estoy muy complacida de poderle hablar al mercado venezolano porque yo sé que durante muchos años recibieron publicidad y recibieron una cantidad de información de aquí,
de los desarrollos de Miami y que siento que fue un mercado que quedó un poco abandonado y que quedó un poco a la deriva y nosotros lo que queremos es tender una mano y que nos vean como su aliado de confianza para cualquier solución en el área inmobiliaria y cualquier duda que tengan para contestársela. Entonces, vamos a decir, ya contestamos todas estas preguntas, entonces ya determinamos que la propiedad es vendible y que podemos hacer la transacción. Entonces aquí viene todo lo que es el proceso de venta en sí. Entonces lo primero que hacemos es hacer un análisis de comparables de la propiedad. O sea, ver cuáles son las propiedades similares a ellas que se han vendido últimamente, en cuánto se han vendido y cuál es el tiempo promedio para la venta. Afortunadamente ahora estamos en un mercado de vendedores y muchos de los tiempos se han acortado, los precios han subido. Pero eso no es aplicable a todas las zonas y ni es aplicable a todos los tipos de propiedad. Entonces, cada caso requiere un análisis específico. Ayer yo hacía un caso de una persona que compró en Miami Beach un apartamento tipo estudio y lo compró en el 2015. Y cuando saqué los números, esa persona le costó el apartamento 200 mil dólares, algo así. Y ahora, desde hace 2 años, no se ha vendido nada en ese edificio. Y los últimos apartamentos que se han vendido en la zona están por los 150 mil dólares. Entonces ahí, en ese caso, no aplica esta revalorización, sino más bien hay una pérdida. Sí, ese es un caso muy particular que no es la generalidad de los casos. Exacto. Pues la generalidad de los casos hoy es que hay una gran plusvalía Sí, exacto. por revalorización de las propiedades para quienes quieran hacerse del efectivo por cualquier otro motivo. Claro, y sobre todo aquellas propiedades que son más atractivas son aquellas, especialmente si es un townhouse que tiene un patio o es una casa que tiene un patio, un jardín, tiene garaje. Eso siempre es más atractivo que un apartamento en estos momentos, ¿no? Por la cuestión del COVID. Después que hacemos este análisis de comparables, por supuesto, hay que firmar un contrato de exclusividad. Nosotros aquí no trabajamos por leyes y regulaciones del sistema múltiple que usamos, que es el MLS, o MLS, como se conoce aquí. Nosotros tenemos que tener un contrato de exclusividad para poder mercadear la propiedad. Ese contrato se firma. Nosotros tenemos toda una maquinaria de mercadeo para hacer fotos profesionales, para hacer videos, para hacer tours virtuales. Tenemos todas las plataformas de redes sociales, que por cierto los invito a seguirnos. Tenemos Instagram, Facebook, tenemos un canal de YouTube. Todo se llama GC Global Realty. Nos pueden buscar y allí toda la propiedad se despliega por todas esas redes, ¿no? Luego también sacamos los gastos relacionados a la venta, que en general son los siguientes. Están lo que se llama timbres fiscales, que son aproximadamente un 0.7% del valor de la propiedad, del valor de venta de la propiedad. Está, por supuesto, los impuestos anuales de la propiedad se pagan en una prorrata, pero hay que pagarlos. La notaría virtual, que son como unos $200 por sesión. En comisiones de agentes inmobiliarios un 6% del valor de la propiedad y están los gastos de casa de título, certificación de gravamen, solvencia de condominio, que aproximadamente son unos $1.700. Es muy importante que durante todo el proceso de venta el cliente esté ubicable porque va a haber que firmar algunos documentos, todo se firma electrónico, el contrato de exclusividad, si hay que firmarle algo al abogado, generalmente todo es electrónico o se vale firmar y escanear y enviar, o sea, todo es válido. Y como les repito y les reitero, tenemos todo un sistema de mercadeo creado para poder vender la propiedad. Entonces, ya establecimos el plan, establecimos todo, firmamos el documento. Es muy importante saber dónde están las llaves de la propiedad, cómo accedemos a ella. Nosotros nos encargamos de todo, de atender todas las citas, de mostrar la propiedad a las personas interesadas. Y una vez que recibimos la oferta, nos sentamos con el vendedor, discutimos. Ahora hay un caso de múltiples ofertas. Últimamente, las propiedades que hemos puesto a la venta, recibimos una cifra increíble, 18 ofertas, que tenemos que hacer como una tabla de Excel, poner ventajas y desventajas y sentarnos en una reunión con el vendedor para que decida qué es lo que más le conviene. Y por último, bueno, queda firmar la propiedad y recibir el dinero en una transferencia en la cuenta del dueño, el producto de la venta, ¿no?
Antes de que pase al siguiente punto, Ok, es que contesta esto es primero. emocionante porque estamos recibiendo preguntas de venezolanos y este en particular vive aquí en Miami. Él quiere comprar un inmueble, no tiene nada que ver con la venta, Pero también lo. pero él pregunta cuáles son los requisitos para pedir un crédito hipotecario Ok, ese me gustaría saber. viviendo aquí en Miami. Me imagino que es alguien que ya está viviendo aquí, que tiene. Lo más importante es tener al menos 2 años de declaración de impuestos aquí en Estados Unidos. Si todavía no tienes 2 años de declarando impuestos, sé que hay muchas personas que están con asilo político. Es perfectamente válido, si tienes asilo político, pedir un crédito siempre que tengas 2 años completos de declaraciones. Si no hay 2 años de declaraciones, los bancos no van a tomar en cuenta el caso. Entonces, muy importante tener, el primer paso es tener dos años completos de declaración de impuestos en los Estados Unidos y tener algún dinero ahorrado para la inicial, porque hay muchos programas, lo van a calificar en base a sus impuestos. Entonces, ver si la persona gana por W2. O si gana por 1099, si es un empleado que trabaja por su cuenta, eso lo toman en cuenta los bancos. Y tener en cuenta que los programas mínimos son entre 3.5 y 5% inicial para la compra de una propiedad. Otra cosa, los bancos evalúan que no se invierta más del 30% del salario mensual en el pago mensual de la vivienda. Entonces sería como a grandes rasgos eso. De todas maneras, esa persona que esté interesada en comprar, vamos a darle, no sé si tenemos el teléfono de escrito allí, el local, pero es 305-924-2662. Y entonces lo atendemos aquí en Miami. Y yo le agregaría solamente algo adicional. Nosotros podemos ayudarlo con el tema de conseguirle el crédito porque trabajamos con lo que llaman mortgage broker. El mortgage broker tenemos varios y nos aseguramos de que sean gente bien efectiva que consiga los créditos. Ellos tienen la habilidad, dependiendo de cada caso de la persona, conseguir el banco apropiado. A Sí, veces estos grandes bancos muy famosos, muy de renombre, no son precisamente los mejores bancos a los cuales acudir porque ellos son más bien comerciales. A ellos les interesa préstamos de tarjetas de crédito, líneas de crédito, grandes corporaciones, instrumentos financieros un poco distintos a lo que es el crédito hipotecario. No digo que no lo hagan, sí lo hacen, pero el mortgage broker te va a llevar de la mano para que tengas éxito en conseguir el banco más apropiado a tu necesidad. Okay. ¿Hay algún otro? No, por ahora Ok, por ese. ahora, ok. Luego, entonces vamos a hablar ahora, ya hablamos de la venta, vamos a hablar del que Ya, ya quiere. pusieron en los caracteres el teléfono en los Estados Unidos para que nos contacten Ok, directamente. entonces el que esté aquí en Estados Unidos, venezolano, también con mucho gusto lo orientamos y lo atendemos, 305-924-2662 en el teléfono. Miren, y a pesar de que estamos muy emocionados porque estamos hablando para los venezolanos, cualquier otro que no sea venezolano y que esté aquí también es bienvenido. Contáctenos, Sí, estamos a la claro, orden. sí, por supuesto. Este seminario fue dirigido al mercado venezolano, pero cualquier otra persona de Latinoamérica que nos esté viendo y se siente identificada por el caso, con mucho gusto lo orientamos. Luego, bueno, vamos a ver la opción de mantener la propiedad. Muchas personas ven la inversión en Florida como una manera de protección de capital, sobre todo de Latinoamérica, para protegerla contra la inflación o contra la devaluación. Entonces, esto es un mercado seguro para ese tipo de inversiones. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué no alquilarla y ponerla a producir? Pero mucha gente tiene como muchos temores y muchas dudas. Entonces, uno, ¿quién me cuida la propiedad? ¿Cómo consigo el inquilino? ¿Quién la administra? Entonces, esta es una opción muy buena para maximizar el ingreso y ¿Qué mantener. pasa si se rompe la nevera, el Se aire echa a perder el aire acondicionado? acondicionado, todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos una unidad de negocio que se encarga única y exclusivamente de la administración de propiedades. Nos encargamos de todo el proceso de alquiler. Entonces, yo me voy a ir paseando aquí por lo que es todo el proceso de alquiler de la propiedad, con la tranquilidad que le quiero transmitir, que aquí las leyes son bien equilibradas, tanto para el propietario como para el inquilino. Entonces, nunca un inquilino se puede quedar eternamente en su propiedad sin pagarle. Aquí existe lo que se llaman los desalojos, que se llama eviction, y ahora por el COVID tuvieron ciertas regulaciones
Flexibilidad. Flexibilidad. Pero sin embargo, ya ahorita todo vuelve a la normalidad el 31 de junio. Y yo en mi cartera particular no tuve que hacer ninguna, o sea, los inquilinos que no pudieron pagar fueron tan responsables que me entregaron las llaves de sus propiedades. Y el proceso de evicción, que lo conocemos muy bien y tenemos abogados con los cuales trabajamos esos procesos, es un proceso que dura 30 días. Sí, es eso bastante es todo lo sencillo. Que dura. Ahora, yo creo que la gran ventaja... Evicción es desalojo, perdón, en el inglés. Sí, vamos a usar algunas expresiones que por el día a día lo usamos en inglés y yo voy a tratar de usarlas en español. Entonces, en el alquiler, lo primero sería establecer el precio de mercado para el alquiler de la propiedad. También la ventaja ahora es que la demanda se ha trasladado también a los alquileres y los precios de los alquileres también han subido. Estamos hablando de que en el último año mínimo en propiedades de menos de $2,000 han subido como $100 y en propiedades como de 2,500 han subido $250 más o menos los alquileres con respecto al año pasado. Entonces, lo primero es establecer el precio de mercado de la propiedad en alquiler. También se requiere firmar un contrato estándar. Todos los contratos que usamos nosotros son estándar. Quiere decir, nosotros como broker con licencia autorizada tenemos acceso a los contratos que prepara la Asociación de Realtor de Florida, y esos contratos nosotros lo que hacemos es rellenarlos, son estándar, nosotros no los hacemos, sino que estamos autorizados a usarlos. Entonces se firma un contrato de exclusividad para poner la propiedad en alquiler. Muy importante que tengamos acceso a la propiedad, si las llaves no están aquí, hacérnoslas llegar, o sea, hay que cambiar alguna cerradura, también nos encargamos. Ver cómo está la propiedad, cuál es el estado actual, porque para el alquiler la propiedad debe estar adecuada, si hay que hacer reparaciones menores, si hay que hacer mantenimiento, si hay que pintar, todo eso también, wow. O si está amoblada y se quieren alquilar amoblada, pero hay pertenencias personales que deben ser empacadas y donadas o enviadas a Venezuela, también todo eso lo hacemos. Tomamos las fotos de la propiedad para colocarlas en el MLS. Y cuando colocamos una propiedad, eso va a diferentes plataformas como Zillow, Realtor.com, que le dan más visibilidad. Después, y muy importante para nosotros, saber la información de contacto de la asociación de condominios, si la propiedad está en una asociación de condominios, que aquí la mayoría de las propiedades están en asociaciones. Entonces, saber cuáles son las regulaciones. Por ejemplo, hay asociaciones que no permiten mascota, otras que sí, otras que tienen regulación, por ejemplo, de edad, de que la gente tiene que tener cierta edad para vivir, más de 55 años, por ejemplo. Saber cuáles son todas las regulaciones, cuántas personas pueden vivir en la propiedad, cuántos carros pueden registrar, todo eso es importante. Si permiten perros o no. Exacto, todo hay un montón de cosas. Después, normalmente las propiedades que están en asociaciones requieren una aplicación, entonces son dos procesos en paralelo. El proceso, cuando uno recibe una oferta, el propietario aprueba al inquilino que nosotros le estamos presentando, después que nosotros hacemos toda nuestra investigación, pero también la asociación hace su aplicación, o sea, una vez que ustedes lo aceptan, la asociación tiene que aprobarlo. Ese proceso se puede tardar, en el peor de los casos, como un mes, porque hay asociaciones que se tardan como 30 días en aprobar, eso hay que tomarlo en cuenta. Nosotros coordinamos todas las citas para mostrar la propiedad, recibimos y evaluamos las ofertas y calificamos a los inquilinos. Eso yo creo que es como lo que nosotros hacemos muy bien, es la calificación del inquilino, porque eso va a asegurar, es la tranquilidad para ustedes y para nosotros, porque nosotros somos los que nos vamos a tener que entender con el inquilino, y si calificamos mal un inquilino, no vamos a estar contentos dándoles la cara a ustedes. Entonces, para nosotros es bien importante hacerlo bien. Mira, parece que el punto que tocaste es... Uh-huh. Genera interés, porque por aquí nos están preguntando, y ya les respondo, ¿cuánto es el costo por el servicio de administración de propiedades? Ya lo vamos a decir. ¿Ah, lo vas a decir tú? Sí, pero bueno, lo dices tú, pero vamos a terminar. Se nos adelanto. El costo, lo vamos a decir después que terminemos todo esto. vamos a terminar. Vamos a decir de una vez para responderle al cliente y para no abusar demasiado el tiempo. Okay. El costo de administración de propiedades está entre el 7.5 y 10%. Por supuesto, dependiendo del tipo de propiedad, eso se refiere al monto del alquiler, 7.5 a 10% del valor de la propiedad. Ahora bien,
hay paquetes, hay condiciones un poquito distintas, dependiendo del tipo de propiedad, el monto del alquiler, etcétera, etcétera. Pero si el monto del alquiler es muy bajo, por ejemplo, un alquiler de $1,500, y me disculpan mis hermanos venezolanos, que yo sé que a lo mejor yo digo esto y allá suena feo que $1,500 sea un alquiler, pero aquí es un alquiler bajo. Entonces, no se cobra por porcentaje, sino se cobra un monto mínimo de $125 por la administración. De todas formas, les reitero, siéntanse en la libertad de contactarnos con el caso específico de cada uno. No tiene ningún costo para ustedes, es completamente gratis. Ahí en el banner le hemos estado poniendo cuáles son las mejores maneras de contactarnos para hacer una cita que puede ser presencial cuando ingrese ahora en Venezuela. Sí. A partir del 8 de junio. No, a partir del 27, del 26 de mayo al 8 de junio. Al 8 de junio. Y desde ya pueden hacernos las citas para tener una videollamada, una videoconferencia, una llamada telefónica. Pueden contactarnos directamente también por WhatsApp. Por email, por donde quieran, por todas las vías son válidas. Mira, yo estoy emocionado porque este evento también se está transmitiendo por Instagram. Y de ahí también nos están haciendo preguntas. Okay. Hay otra venezolana. Si voy a comprar en cash en Miami, soy venezolana viviendo en Miami, necesito taxes, las declaraciones. No, si vas a comprar de contado, ya y si el dinero ya está aquí, porque si hay una parte que ven un poquito, es la de dónde viene el dinero, ¿no? Creo que van a ver un poquito que el dinero no haya sido transferido a última hora a una cuenta. Pero no van a pedir declaración de impuestos para alguien que venga a comprar de contado en Miami. No es necesario. Me faltó de toda mi secuencia, no me la han dejado comprar. Pero bueno, aquí te están haciendo muchas preguntas. Bueno, que es muy importante tener una cuenta donde recibir los alquileres, y esos alquileres deben ir a la cuenta del dueño de la propiedad. O sea, yo no puedo depositar un alquiler en una cuenta diferente a otra persona. No puede ser que deposítela en la cuenta de mi hermano, mi tío. No, tiene que ser a la cuenta del dueño de la propiedad. Después, lo último es la última opción. Yo lo comento. Ajá, comenta tú eso, no sé si hay más preguntas. Sí, hay más preguntas de tus puntos anteriores. Ok. Para comprar en Miami, ¿dónde recomiendan comprar? Esa es una pregunta muy amplia. Es la pregunta de la noche. Sí, yo hoy lo decía en una entrevista que tuve por Unión Radio, que yo recomiendo comprar en esas zonas que tienen demanda. Mira tú. Por la población que vive, trabaja y hace vida aquí. Entonces, a menos que sea, hay otro mercado que es bien interesante, pero no lo voy a decir ahorita. Recomiendo cualquier comunidad que esté cerca de la autopista, que esté en un buen distrito escolar, porque aquí las escuelas públicas son bien importantes, y que tenga fácil acceso a las fuentes de trabajo. Por ejemplo, por decir algo, Pembroke Pines. Una comunidad que de townhouses. Tiene cerca todo un sistema de hospitales, tiene cerca todo un grupo de escuelas primarias y secundarias de muy buena calidad, y tiene cerca el acceso a la I-75. Eso es una zona buena para comprar, pero depende, o sea, esto es grande y cada caso en particular. Yo me alejaría de los gastos mensuales de condominio muy elevados. ¿Qué pasa? Me encanta Brickell, pero Brickell tiene asociaciones de condominio en un apartamento que pueden estar sobre los $700 mensuales. Entonces se va a llevar una buena parte del alquiler. Entonces siempre, mientras más bajo sea la asociación de condominio mensual, mejor. Yo prefiero siempre la inversión en townhouse o en casa. Yo quiero agregar, bueno. Que en condominios de lujo. Miren, aquí nos conseguimos otra vez, claro, la pregunta es como muy amplia, ¿no? Para comprar en Miami, ¿dónde recomiendan comprar? Ahí vienen varias preguntas. Tiene hijos pequeños en edad escolar, la quieres para vivir tú, la quieres como inversión. Sí. Tiene más de 55 años, ¿cuánto es el presupuesto que tienes para invertir? Hay muchas interrogantes, muchas preguntas que hay que hacer para poder dar la asesoría adecuada a cada cliente. De manera que, por favor, ahí tienen en la pantalla todas nuestras formas de contactarnos, siéntanse en la completa libertad de hacerlo. Nosotros
nos encanta atender las inquietudes de cada uno de ustedes. Hay un tipo de inversión muy interesante cuando están en inversión que lo está viendo, es la tendencia actual del mercado, sobre todo porque a veces la gente quiere comprar en preventa porque tiene la facilidad de ir sacando el dinero poco a poco hasta que está terminado el edificio, entendiendo que cuando se compra una preventa se haga una inversión a largo plazo, no se piense en la preventa. Esto no es una economía inflacionaria, entonces por lo tanto cuando se termina la preventa no necesariamente la propiedad va a estar alcanzando una revalorización del 30%, eso no existe. Entonces la tendencia del mercado actual es a la de condo hoteles, que van a permitir el alquiler temporal y eso es un mercado que es muy dinámico aquí. La gente cada vez más, siempre me están preguntando, voy a Miami, quiero alquilar por un mes, quiero alquilar por 2 semanas. Ese es un mercado que es muy competido y las nuevas construcciones van a esa tendencia. Entonces, si alguien, eso también es algo que se va a estar viendo en los próximos años aquí. Mira, por aquí te preguntan qué me pueden decir del área de Fontainebleau. El área de Fontainebleau es un área, está cercana al Doral, es un área bien ubicada en Miami. Vamos a decir que es un área intermedia, pues no es un área muy costosa. Y tiene buena ubicación. Perfecto. Me gusta la A mí me parece que ubicación. la ubicación de Fontainebleau es muy buena y otra Sí. vez, si va, quieres vivir en Fontainebleau, pero trabajas en Boca Ratón, No te no te sirve. sirve. Sí. Sí, así, Aquí. si a lo mejor si alguna de las personas que nos están viendo se están pensando en venirse a vivir para acá, siempre es muy importante que vean dónde van a trabajar, dónde van a estudiar sus hijos, si tienen niños, y dónde van a vivir, porque aquí todo es grande y Hay la que hacerlo en gente función del día a del día. día a día, exacto. Mire, por aquí preguntan cuál es el porcentaje que se debe dar como inicial. Y antes de responder esa pregunta, yo le voy a hablar de un último punto que tenemos, pero la dejo ahí en el aire para responderla. Hay un punto que tiene que ver con aquellas personas que saben que han tenido una ganancia de capital importante porque compraron, qué sé yo, en 200 mil dólares y ahora la propiedad vale 500 mil dólares. Ahí hay 300 mil dólares de ganancia. Pero no me atrevo a vender porque entonces pues el fisco me va a pechar sobre la ganancia de los 300 mil que tuve. Hablando cifras matemáticas, cualquiera funciona igual. Si es el caso de un inversionista, puede vender esa propiedad y puede reinvertirla a través de lo que llaman el 1031 exchange, 1031, Intercambio que 1031 es un sería. intercambio 1031 que le permite diferir el pago de los impuestos siempre y cuando dentro de un periodo de tiempo determinado, haga la inversión en una nueva propiedad. Esto a veces lo vemos por gente que quiere cambiar el tipo de propiedad que tiene en el momento por una mejor, más grande, o diversificarla en dos propiedades equivalentes para dividir Sí. el riesgo y aprovechar la revalorización que ha tenido en ese patrimonio. En estos días incluso le vendimos una casa a una persona que tenía dos propiedades en un edificio que lo están convirtiendo, no es que lo están convirtiendo, lo está comprando un accionista mayoritario. Y el accionista mayoritario les está haciendo una oferta muy jugosa para comprar el 60% Sí. de las unidades del edificio, de manera de ellos tener el control del manejo del condominio. Esta persona aprovechó ese precio adicional que le estaba ofreciendo el inversionista y él aplicó ese dinero de la ganancia adicional que tenía sobre el patrimonio para hacer nuevas inversiones de rentabilidad aceptables Exacto. para ello. Sí. Eso es el 1031, el intercambio 1031. 1031. Es una materia un poco más sofisticada, más dedicada hacia el inversionista, pero si alguien que tuvo una propiedad vacacional o una propiedad aquí en Miami está interesado en mantener la propiedad o continuar haciendo nuevas inversiones, este es un mecanismo extraordinario que nosotros podemos ayudarlo porque lo conocemos muy bien para que tenga éxito en su implementación. Exacto. Volviendo a la pregunta de cuál es el porcentaje que se debe dar como inicial, mire, eso varía mucho porque hay que hacerle muchas preguntas. Primero, ¿es usted ciudadano? ¿Es residente? ¿Qué tipo de estatus legal tiene aquí en los Estados Unidos? ¿Usted está dentro de los Estados Unidos? ¿O se trata de usted como un inversionista que vive en Venezuela o que está en el exterior en algún otro país
y que tienen otras ciudadanías distintas a la venezolana. En el caso de quienes están aquí y son residentes y ciudadanos americanos, pueden aprovechar los programas FHA, que son programas con apoyo del gobierno americano, donde las iniciales parten del 3.5% y son más flexibles en las regulaciones de, de cómo ellos calculan la calificación del préstamo. Si la inicial es menor al 20% del valor de la propiedad, les obligan a poner un seguro adicional que puede tener un impacto en la cuota mensual del orden, depende del valor de la casa otra vez, y del crédito, pero que siempre es un impacto adicional de un, no muy elevado, pero que siempre impacta alrededor de unos 100, $150 al mes. Ahora, si es un extranjero que quiere hacer una inversión aquí, también trabajamos con programas para inversionistas extranjeros. Compatriotas, lamentablemente, para los venezolanos, es un poquito cuesta arriba, pero siempre hay unas opciones, les exigen un poco más de inicial, que puede estar alrededor de un 35, un 45%, algunos piden hasta el 50%, eso depende de otros elementos que van a evaluar, porque a lo mejor ese inversionista tiene fuentes de repago o de inversión en los Estados Unidos, independientemente de que la nacionalidad sea venezolana, si tiene cómo demostrar ingresos producidos en los Estados Unidos, el tratamiento es un poco distinto. Sí. Ahora, si la fuente de repago depende exclusivamente de Venezuela, ahí sí le van a pedir una inicial un poco más elevada, que va a estar alrededor del 50% sí, o más. Por el riesgo país, lamentablemente. Por el riesgo país, lamentablemente. Ahora, si son de otros países, es un poco más flexible esa condición. El banco lo que va a ver básicamente es dónde produce la persona los ingresos, porque usted puede tener ciudadanía española, digamos, pero usted vive en Venezuela y su dinero lo produce en Venezuela, lo van a evaluar como un venezolano. Si usted vive en Venezuela, tiene un pasaporte español, pero produce dinero también en España, entonces ahí sí hay posibilidad de poner los ingresos de España para evaluarlo como se evalúa un extranjero normalmente, que es con un 35%. Sí. Pero los venezolanos yo diría que tenemos que trabajar entre 45 y 50% de inicial. Mire, gracias por su pregunta. El webinar se ha extendido más allá de una hora. Sí. No queremos abusar del tiempo de ustedes. Y sí queremos que tengan claro lo que le hemos venido diciendo. La información ha estado circulando en la pantalla. Siéntanse en completa libertad de contactarnos para entender el caso particular de cada uno de los casos. Igual, Ingrid, quiero agradecer porque todo esto fue como un esfuerzo bien importante que venimos haciendo con una campaña en Venezuela que ha sido posible gracias a dos grandes compañías que nos han estado ayudando en todo el proceso, que son Anuncio Agency, que es nuestra compañía de marketing aquí en Miami, y Monitoreo Digital, allá en Venezuela. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por todo el esfuerzo y a ustedes que asistieron hoy a este webinar, a todos los participantes. De verdad, de corazón, muchas gracias. Estamos totalmente a la orden y de verdad, véannos como su aliado de confianza en los Estados Unidos. Yo definitivamente darle las gracias por haberse mantenido con nosotros. Yo estoy muy impactado de que la audiencia se ha mantenido bastante elevada durante, bueno, la verdad que ha seguido creciendo. Le agradecemos muchísimo la paciencia de haber mantenido el interés durante toda la presentación y recuerden toda la información que tienen allí y que Ingrid va a Venezuela a partir de 27 de junio al 8 de junio. Es mi esposa, se va para Venezuela. No, 27 de mayo al 8 de junio. Ok, 27 de mayo al 8 de junio. Entonces nosotros vamos a estarlos apoyando en Venezuela con la visita de Ingrid, que va a estar bien activa por allá. Y nosotros estamos activos desde ya, esperando que hagan sus citas si tienen algún tipo de interés adicional. Muchas gracias. Sí, los invito a seguirnos en YouTube. Allí tenemos un canal que se llama GC Global Realty y allí todo el tiempo estamos poniendo información valiosa para nuestros seguidores. Gracias.